Entonces, es importante lo que señala Bell, porque aparece un tercer elemento que antes no estaba. Recién yo mencioné elemento objetivo y elemento subjetivo. Eran dos círculos. Ahora hay tres círculos. Está el objetivo, el tipo penal y lo subjetivo. Cuando escribió esto Belling, cuando elaboró esta teoría Belling, la teoría del delito tipo, como en todas las cosas siempre sale gente con objeto, y que eventualmente le agrega algo, o va cambiando algo, o va desarrollando algo. Tengo que decir que la teoría del delito nunca es una cosa terminada. No podemos decir, hay una teoría del delito y esa teoría del delito ya es definitiva y está perfecta. Siempre se van encontrando nuevas alternativas a la teoría del delito que son importantes porque así avanza la ciencia. Si no, si la teoría del delito fuera teoría del principio del siglo XX, ¿para qué estaríamos hablando hoy de la teoría del delito? Voy a explicar la evolución que se va a dar. Un autor posterior, Belling escribió este libro en 1906. Un autor posterior se llama Max Ernst Mayer. Y este Mayer le señaló a Belling la posibilidad de que su teoría fuese evolucionando, porque él decía, Mayer decía, Belling dividió la teoría del delito en tres compartimentos de estanco. Estanco quiere decir que no son comunicables. Es una cosa es la acción o la situación de hecho, otra cosa es el tipo penal y otra cosa es la situación subjetiva. En cambio, dijo Mayer, hay una relación entre ambas, entre todos estos elementos de la teoría del delito. La acción, de acuerdo a Mayer, no es el acto típico culpable, sino que dijo, es la acción típicamente antijurídica y culpable. Con lo cual, aparece un criterio que es el criterio que se mantiene hoy todavía. Porque él, cuando usa el adverbio típicamente, significa que le da una conexión a todos estos elementos de la categoría. Y ahora tenemos, por un lado, la conducta propiamente dicha, que en el programa dice acción. Yo, sin perjuicio de que para claridad de ustedes, sigamos hablando de acción. Yo les sugiero que piensen también en la posibilidad de llamarlo conducta, porque cuando uno habla de acción y piensa en lo contrario de la acción, está pensando en la omisión, de acción, omisión. Y en realidad, ya voy a explicarlo, la omisión no está en la misma categoría que la acción. Un hombre puede hacer o no hacer desde el punto de vista natural, que también sería muy difícil saber si hace o no hace, porque obviamente que si saca un puñal y extiende el brazo, hinca el puñal en el abdomen de otro, uno dice, bueno, hay una acción, está haciendo una acción. Pero también eventualmente, ya lo vamos a ver en su momento, se podría matar omitiendo, o sea, no haciendo la acción que uno quiere matar, sino dejando morir, por ejemplo, que es el caso famoso que ustedes lo van a ver más adelante, de la madre que deja de amamantar al bebé, recién nacido. Entonces, volviendo atrás, el primer elemento es la acción o conducta. El segundo elemento es la tipicidad. ¿La tipicidad o el tipo? Es lo mismo. ¿Tipicidad o tipo? ¿Es lo mismo? No es exactamente lo mismo. El tipo es la situación de hecho. Tipicidad es la adecuación
del hecho al tipo penal. Y en alemán sería Tatbestand, hecho, Tatbestand más Sicht, la adecuación del hecho al tipo. Pero a los efectos de lo que ahora interesa, no importa que digamos tipo, tipicidad, no es tan importante. Entonces tenemos acción, tipicidad, tipo, antijuridicidad y culpabilidad. Son los cuatro elementos o categorías de la teoría del delito que aún hoy subsisten, se están estudiando. En todos los programas de todas las universidades, por lo menos las argentinas, aparece la teoría del delito y aparece esta estructura: acción o conducta, tipo o tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En la época en que escribían estos documentos,